Tronar de par en cosa de segundos. Se abrieron las puertas. Y se regaló un descanso, dijo al jefe de la plaza que lo reciben los cabos. Nadie sabía coordenadas ni la hora en que llegaría, pero perros de inteligencia ya la pista le seguían. 100 agentes de la DEA le darían la bienvenida. Una Cessna aterriza sobrevolando en un arco en la pista clandestina que le hicieron para el capo. Alguien bajó del avión, yo esperaba un licenciado. Cuando veo un hombre bajito que me saludó de abrazo. ¿Cómo está mi chavalón? Afirmativo era el Chapo. En lujosa residencia pasaría el fin de semana. Guaraches de baquet, caminó un rato en la playa, por radio dan el pitazo, tenemos que irnos ahora. El jefe le dice al Chapo, nadie nos pisa la sombra, las vacaciones se acabaron en 24 horas. Por algo es una leyenda imposible de atrapar, dicen que se fue por tierra, otros que escapó por mar. No le sigan dando guerra, no lo busquen por la paz, se quedaron a tres pasos de Guzmán. Lo buscaban en Los Cabos, y él ya estaba en Culiacán. ¡Dios, Hermosillo, viejón! ¡Púrate, Río, oiga! Acostumbrado al peligro, me contesto muy sereno, mientras yo sudaba frío.